¿qué tal la semana? Cargadita, y ya estamos en una época donde suele parecer que ya estamos ahí de terminar. Pero no, falta todavía el Mundial y hasta que eso no pase, evidentemente, el mundo se va paralizando atrás de la pelota. Y otros dirán, no, se va activando. Y eso también es un tema para ver. Sobre todo, lo voy a charlar ahora con mi invitado, que él es así de, ¿cómo describirlo? Porque él hoy es periodista. Bueno, también tiene otra carrera que es, ahora le vamos a preguntar bien para no meter la pata. Pero también es político, hace de todo un poco, es multifacético, le diríamos. Luciano, ¿cómo estás? Moni, ¿cómo andamos? Buenas tardes. ¿Te gusta el multifacético? Sí, lo aprendí de vos un poco también. Gracias. No, a mí me gusta. Sí, a mí la me verdad gusta. Que ¿viste sí. cuando en Mirtha Legrand se sentaba algún personaje así? Actriz, vedette, presentadora, me gustaba esa cosa. Yo seguí los pasos. La versatilidad en un mundo cambiante como este me parece que es la clave para ¿periodismo adaptarse. Haces? Sí. ¿O presentador? Programa de tele, conduzco programa de tele, de radio. Sí. Bien. Sí. Bueno, ponele onda. Yo no me animo a decir yo soy periodista. No estudié comunicaciones sociales, no estudié periodismo, sí. locución. Hago algunos programas. Empecé como panelista de temas especializados. Yo estudié relaciones internacionales. Eso te iba a preguntar. No me acordaba bien. Tenía miedo de meter casi la pata. Casi algo que tu hijo estudie. Estuvimos cerca, ¿no? Bueno, yo, si querés te cuento la historia. Yo soy de esas mamás que trata de influir mucho en el hijo. No me funciona siempre, señora, usted me va a entender, pero uno trata de ser persuasiva para algunos temas. Y la verdad que yo prefería la abogacía. Y tenía que hacer en el colegio mi hijo un trabajo, ir unos días a ejercer o a ver cómo era el trabajo de un abogado y dos días más en... Con tu carrera. Relaciones internacionales. Y la mandé con Gonzalo Quilodrán a Relaciones. Y lo mandé a un estudio que el de Estudio Aguilar y Asociados. Ahí. Y bueno, le gustó más porque encima estaba en campaña. Entonces a mi hijo lo llevaron a un barrio en ese momento. Y los muchachos peronistas. Y mi hijo no es peronista. Entonces, claro, le gustó muchísimo más. Ah, no lo llevaron, no lo llevaste a una embajada, a un consulado, lo llevaste a un barrio. No, eso lo llevó la persona que estudió eso. Quilo es politólogo, licenciado en ciencias políticas. No, pero lo mandó. No, pero lo mandó este. Bueno, es que también estuvo tratando de ser politólogo. Claro. Entonces en esa búsqueda lo mandó y bueno. Por suerte, eligió la abogacía. A mí me intentaron hacer lo mismo, te digo. Mi abuela, mi mamá, mi papá. Estudié abogacía y después, fíjate, no me gusta la abogacía, no quiero ser abogado. Y ahora... Y no me arrepiento para nada, ¿no? ¿No te arrepentís por qué? Porque no estás ejerciendo tanto de tu carrera, ¿o sí? Es que el ejercicio profesional de las relaciones internacionales es relativo, porque no es una carrera con colegio profesional. En realidad, vos te formás ahí para ir al Instituto del Servicio Exterior de la Nación, rendir el examen e ingresar en la carrera diplomática. Pará. ¿Y qué hace cuando ves que se manda las que se manda el actual presidente? No decís, ¿para qué estudié? Este tipo ni se asesora. ¿No te naces? Sí, pasa. Muchos cancilleres, en realidad, que son los ministros de Relaciones Exteriores. No querés hablar mal del presidente. No tienen formación internacionalista. Pasa lo mismo con embajadores políticos. Sí. Porque está la carrera diplomática, que vos vas subiendo de escalafón. Sí. Y después están los embajadores políticos. Por ejemplo, Miguel del Cel fue embajador argentino en Ecuador. Claro. Y voy a decir, ¿para qué estudié, digamos? Bueno, la tota, digamos. Claro. Debe haber sido gracioso. Gracioso, bueno, sí. No sé cómo defendía los intereses de Argentina en Ecuador, digamos, pero... Claro. Graciosísimo para los cócteles y esas cosas más sociales, me imagino que sí. Claro. Bueno, pero ahora tampoco estamos así como, qué bien. O sí. Yo mirá que no conozco tanto de ¿en tu carrera? ¿En política exterior? Sí. La Argentina no viene muy uno bien en política exterior. Uno que canciller que no te habla inglés. El otro que divinamente se manda así en medio de donde hay gente seria. Y sáquenle el bloqueo a Venezuela y a Cuba. Esas cosas como que nos perjudican un poco, ¿o no? Me parece que lo que no se resuelve en el frente interno de la coalición gobernante termina generando cierta incongruencia en política exterior. Porque por un lado va más a negociar con el Fondo Monetario, con la CAF, con el BID. Y por el otro lado, no hay algunas condenas firmes a ciertas violaciones a derechos humanos en otros países. Entonces, esa tensión hacia adentro del frente gobernante genera también un poco
de inconsistencia en la política exterior, sí, pasa. Sí, pasa, y bueno, él no lo va a decir porque él es, él es, digamos, del palo del presidente, entonces está como más difícil que lo asuma, pero sí está como que hay que recomendarle un asesor. ¿Le fue bien en Estados Unidos este último viaje? ¿A quién? ¿A Massa? A Massa, y después tuvo Alberto ahí en la Asamblea General. Sí, mostrando la foto ONU. Del hijo. Dejate de hinchar. Eso hace... Mirá, yo el otro día estaba en la radio y lo pone a hablar a su hijito. ¿Hiciste eso? No, se metió, quiso cantar. Claro. Fue el día del estudiante, no había clase en el colegio. Y lo llevaste. Me lo tuve que llevar a la radio y estaba con el teléfono, se abrió y dice, papá, quiero cantar. Me estaba volviendo loco, no podía hacer el programa. Se subió y cantó, hizo lo que quiso. Bueno, por el hijo y por la tenacidad del hijo se lo vamos a perdonar. Ya esto de que la televisión no se prepare, todo así como así, no me gusta a mí. Pero también, bueno, no me puedo quejar mucho porque no estoy haciendo tanta tele como para sentirme responsable de poder colaborar desde ese lado. Me contaba alguien, no sé cómo poner en seriedad este tema porque con Luciano tenemos un problema de GPS. ¿Corralito tiene tu familia una finca? Sí. Bien. ¿Es verdad que hace cuánto tiempo tiene esa finca? Mi abuelo Pocholo la compró, no sé, hace 60 años. Sí. Esa casa la hicieron ellos, digamos, mi abuelo con mi viejo y mi tío. ¿Cuántos años tenés? 35. O sea que en 35 años tendrías que saber llegar a la casa. ¿Llegar a la casa? Sí. Supuestamente sí. Usa el GPS. O sea, pero eso a mí me preocupa porque no solamente te perdiste, tuvo que ir tu hermano alguna vez a buscarte por la zona. No, pero eso no fue una pérdida, eso no fue un extravío en vehículo, sino en los cerros ahí de Corralito. O sea, no sabes llegar y necesita un GPS. Después se extravía en el cerro. ¿Me entendés? Hay que salir a buscarlo, señales de humo, ¿dónde estará Luciano? Me quisieron hacer una broma y ya se estaba haciendo de noche, me veían pasar corriendo así. Yo no... ¿Viste cómo entré así desubicado? Bueno, así. Bueno. Pero en el campo y ya haciéndose de noche. Y ese GPS también le falla en otros aspectos de la vida. ¿Lo querés decir vos o no? Sí, tengo algo para decir que creo que nunca lo dije. ¿Qué dijiste? Pedime perdón. ¿Vos crees? ¿Vos estás convencida que fue... que yo no te tenía feo confianza, todo lo contrario, yo estaba convencidísimo. Contale a la gente porque no sabe bueno, de qué habla la no gente. No sabe. Cuando la Moni quería presentarse por primera vez elecciones, que la banca que ocupa ahora como diputada, quería que yo la acompañe. ¿Qué significa eso? Que vaya en su misma lista de diputados en segundo término. Sí. Entonces ella me hizo el ofrecimiento y ella cree que como yo no confiaba en ella o no creía que podríamos llegar, le dije que no, pero no es así. ¿Y qué fue entonces? Lo mismo, viste que por recién estaba hablando de Alberto, que del gobierno, bueno, vos en ese frente estaba con el PRO, estaba con... Nosotros con Gustavo somos un frente muy amplio, por eso, querido. Ahora no tanto, pero siempre, en ese momento no te confundas, sí. No te confundas, somos un frente muy amplio, pero además está bueno y se nutre de eso también la política, de tener en un mismo tema distintos matices. Yo en ese momento, ¿qué percibía desde el punto de vista ideológico? Que iba a estar más cómodo en otro frente que en ese, que compartiendo espacio con el partido de Macri, digamos. O sea, claro. Fue una cuestión no de falta de confianza hacia vos o hacia el gobernador, digo. Sí. Mi límite era no, ese. Fue bastante bien, mi límite, ¿no? Era eso, digamos. No, le fue bien, le fue bien. Le fue bien, sí, y él no entró. Y ahora el PRO él no... se fue por otra lista y no entró. Entonces cada vez que lo no veo me lo Luciano, perdona, ¿no? No se lo perdono, porque creo que hubiese sido un excelente diputado. Eso es lo que me da bronca, porque sos comprometido, sos pasional, y la verdad que tenés un montón de características. Más allá de la cuestión ideológica que la parto, yo creo que la política se tiene que nutrir de gente con capacidad, con ideales, y también se tiene que nutrir con gente joven. Entonces, no, yo no se lo perdono. No sé si él habrá después reflexionado sobre el tema. Sí, sí, elaboré la reflexión y te la estoy... ¿Fuiste al psicólogo? ¿Qué hiciste? No tanto, pero cuando la cuento también me dicen lo mismo que hago. ¿Qué dicen? Ay, este hombre. Y además se prepara tanto que hoy hablaba con gente amiga tuya o que te conoce y dice, él se prepara tanto para todo, que eso es buenísimo, tipo que se capacita, que...
Inclusive a las fiestas llamaban mucho la atención. ¿Sabes por qué? ¿Por dónde viene lo que te voy a decir o no? ¿Pasos de baile? Preparaba coreo. Contalo. No, cuando en la adolescencia teníamos una bandita de amigos. Sí. Se llamaban Los Bindos. Ah, tenían nombre y todo. Nombre y todo, sí. Claro. Cuando estaba de moda las tribus urbanas. Claro. En principio de los 2000, fines de los 90. Y estaba de moda armar coreo para bailar cumbia. Entonces, habían otros grupitos que hacían paso y después también empezamos a hacer nosotros. Bueno, mi hermano sigue haciéndolo, digamos, por eso claro, baila zumba baila y todo. Zumba. Y es muy bueno en él eso. Él es muy bueno. Yo, cara dura y actitud pura, digamos. Mm. Y práctica, porque no tengo la cualidad del manejo del cuerpo que tiene él. Claro. Pero sí, bien. Caíamos a la fiesta de 15, a los matinés y lo hacíamos. Después crecimos un poco y en el trasnoche lo seguimos haciendo, digamos. Ajá, ¿en el trasnoche? O sea, en el boliche, digamos. Claro, no, en esa no te vi bailando, no sé. ¿Qué boliche es más o menos para ver la época? La época, y no sé, Line Out, Amnesia. Ah, bueno, ya, claro, era otra época. Yo creo que... ¿Cómo llamaban los boliches que ibas vos, Mari? Yo iba a Love. Love. Por eso vine acá y me acordé de Mato y dije, fui joven alguna vez. Love, La Cima, eran los boliches de mi época. Claro. Y también hacíamos en el secundario, con el Colegio Salesiano, organizábamos fiestas en común en la sociedad española. Mirá. Eso hablamos el otro día, de lo importante que es poder... ¿Fuiste al Huerto, al Jesús, cuál iba? Yo fui a Laura Vicuña, a María Auxiliadora, y también al Jesús. Comencé en uno y terminé en el otro. Así que, bien. Grandes exponentes hemos sacado. Sí. No, y siempre esa relación con el Salesiano, ¿no? Los colegios. Sí, nosotros de chicas. Sí, en el María Auxiliadora compartíamos muchas actividades. De hecho, casi mis novios del secundario siempre eran del Salesiano. No solo al revés, del Belgrano, la rivalidad histórica con el Salesiano. Claro. Eran machetos en ese momento lo del Belgrano. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Bueno, pero somos medio simultáneos, o sea que te puedo decir tincho. Tincho, En esto que voy a decir que eras medio cara dura, para conocerte un poco más, hacías cosas que después todos se dieron cuenta que te salió bien. Tenías una novia con la que hablaban tus amigos por teléfono, cordobesa, claro. Que es tu actual mujer. Uh-huh. Contanos de eso. Bueno. Hice un silencio. No, mirá. Pensé que estabas yendo más atrás y me quedé ahí en esta mano. Ah, de otra novia, creo. Yo soy una conductora con código, Luciano. No sé si vos podés decir lo mismo. No, vos sabés que yo también. Sí, largas charlas telefónicas de varios... ¿Pero cómo la conociste? En realidad, yo hacía un programa de tele los viernes a la noche. Siempre sí. En otro canal por acá cerquita. Sí. Y tenía un evento político que se suspendió. Iba a venir el hijo de un precandidato a presidente en ese momento. No viene. Sí. Y me voy al cumpleaños de una prima. En ese cumpleaños de una prima estaba la hermana del marido de mi prima. O sea, vienen de Córdoba la familia de él al cumpleaños y ahí la conozco, la veo esa. ¿Y qué fue? ¿Flechazo? ¿Amor a primera vista? Sí, más o menos. De mi parte capaz que sí, de ella no sé, la madre, no me acuerdo. Pero, sí, qué simpático el gordito, ¿no? Claro, porque yo estaba un poquito más subido de peso, pero además, claro, cara dura, agarraba el micrófono en el karaoke, tiraba paz, o sea... Claro. Como lo decía. Mucha siempre. Personalidad, diría. Mucha diríamos. Personalidad. Mucho, sí. Mucha autoestima, amor propio, no sé. Muy bien, me encanta eso. Y de ahí, como era en la zona sur, nos fuimos un rato al boliche, a la metro. Sí. A bailar. Te horrorizaba, miraba cómo tomábamos vino y esas cosas. Sí. Bueno, y de ahí, esa fue la única vez que la vi. Ah. Y de ahí, un par de meses, llamadas por teléfono. Y ella creía que no pasaba nada hasta que una vez se quedó, volvía del súper, se quedó con la bolsa del súper, con el teléfono hablando y una lluvia torrencial hablando una hora. Entonces, cuando cortó, digo, ahí como que recién se percató, dice, che, acá hay algo. No, me está muriendo de frío, cargada con bolsa, hablando con este salteño gordito simpaticón, digamos. Bueno, así empezó y después terminó viniéndose ella acá.
Ay, eso es un montón, sí. Dejar tu lugar de pertenencia, por amor. El laburo, todo, tenía un laburo, era funcionaria en el área de deporte, en el gobierno de la provincia de Córdoba, era directora de grandes eventos, o sea, laburaba bien allá, no entendía nada cuando presentó la renuncia y se vino. Y se casaron. Primero nació Lorenzo. Bueno, por ahí en estos tiempos sí. El orden no importa, no afecta, sí, sí. Digamos. Fue bautimiento en realidad, porque fue bautismo de Lorenzo y casamiento. Claro, pero está bien. Sí. Bien. ¿Y hoy qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Ella es funcionaria también. Ella es funcionaria, sí. ¿No querés hablar de ella o sí, podemos? Sí, ah, sí, sí. Porque este es el momento que podés aprovechar una cámara de televisión, mostrar tu lado amoroso, decirle que la querés mucho, ¿no? Sí, 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 la quiero mucho. ¿Y se pone a llorar? No, sí, ella es funcionaria del sí. Gobierno provincial, está trabajando en turismo ahora. ¡Qué bien! Sí, trabajó en la municipalidad también, en el área de deporte un tiempo. La verdad que está haciendo una carrera desde la gestión pública muy, muy interesante, labura muy bien, no para, se acomoda entre Lorenzo, el laburo, la responsabilidad, los viajes, porque está, ellos se dedican a la promoción turística internacional, o sea, de vender a Salta en otros lugares, digamos. Entonces, hermoso. Viaja mucho, hermoso claro, para ahora, ellos. Ahora sí. que lo, fue un logro de este gobierno, el vuelo Salta, el vuelo San Pablo. San Pablo, yo lo usé, es fantástico. Fantástico, yo también lo usé, buenísimo. En un ratito haces maravillas y además lo que significa, viste, comunicarte con otros países y sobre todo comunicarte con Brasil. No es solamente llegar a Brasil, que ya es un montón, sí. Desayunar acá y estar almorzando o en San Pablo o en Río, en el norte de Brasil, que es hermoso, sí. Sino como nodo de conexión mundial, porque ese aeropuerto tiene conectividad, sí, con... no sé, Europa, el norte de América, con todo el mundo, así me parece que ese vuelo es estratégico para Salta. Sí, es muy bueno, es estratégico, es de avanzada, me parece que este gobierno como política de Estado, esta conexión con el mundo fue fundamental, así que ¿qué aerolínea me encanta. Opera el vuelo? Aerolíneas Argentinas. Ah, bueno. No, digo, para tirar uno a favor también, o sea, es una decisión del gobierno provincial con gestión del gobierno provincial, sí, pero también está la decisión de la aerolínea de bandera de apostar a Salta. No voy a decir nada, ¿no? No voy a decir nada, tu mujer trabaja en lo mismo, o sea, estamos con codo a codo para que este gobierno pueda hacer todo lo que está haciendo. No me puede venir con que nacional. No, no, es que no es, la gente no le importa si la obra la hace un gobierno local, una provincia, el país. Peor aún, ¿por qué no vino antes si es mérito de Aerolíneas? No, fue porque nosotros gestionamos. Nosotros, digo, tu esposa en particular fue la que laburó. Yo no, pero bien. Sí, pero Aerolíneas podría haber dicho, no, va a Jujuy o a Tucumán. Aerolíneas sabe que este gobierno está haciendo las cosas muy bien. Por eso eligió esta provincia. No, y Salta viene haciendo... viene implementando políticas de Estado en materia turística, que gobierne quien gobierne, y eso se está sosteniendo y eso está bueno. Yo creo que le iba a preguntar qué ganas tenés de ser candidato, pero ya con esa chicana ya me voy dando cuenta. Así que mejor voy a la pausa.